noches a todos. Hola, ¿qué tal? Tenemos, bueno, primero os podéis presentar, ¿no? Nosotros os conocemos, pero vaya, nos conocen por ahí. Yo soy Joaquín y toco al bajo. Yo Juan y toco la guitarra. Yo soy Enrique y canto. Y yo soy Pedro. Gustaría que cualquier persona pudiera ser público de Voz del Silencio. Odiaríamos ser un grupo de quinceañeras y odiaríamos ser un grupo de cuarentones o de underground, gente vanguardista o de lo que sea. Nos gusta que podamos abarcar, yo creo, que todos los tipos de público. Lo que más odiaríamos, desde luego, sería encasillarnos. ¿En qué género calificaríais vuestra música? No tenemos todavía decidido el estilo que vamos a hacer. Y de todas formas, todavía es un poco pronto. Cuando tengamos 6 o 7 LPs, sabremos más o menos qué estilo sería. Quizás no esté muy clara la idea de lo que somos, ¿no? De qué tipo de grupo somos. Y todavía falta un poco de concienciación nacional con respecto a nosotros. ¿Cómo se formó Mayores del Silencio? Como hacen la mayoría de los grupos, nos juntamos y fue cuando realmente empezamos a grabar maquetas, mandar vídeos a casas de discos para ver si nos podían contratar en Madrid, ¿no? Porque desde Zaragoza es un poco difícil. ¿Os consideráis héroes? Polvo, niebla, viento y sol. Una ciudad rodeada de desierto, ajena a la explosión cultural de las grandes capitales de España. A priori no es el mejor lugar para que nazcan estrellas del rock, pero algo está cambiando en Zaragoza, donde ya son más de 50 las bandas aragonesas inscritas en un evento sin precedentes en la ciudad. Se abre por fin la primera muestra de pop, rock y otros rollos de Zaragoza. Esa niña bien educada. Más de 25.000 jóvenes ya han disfrutado en estos 3 días de lo que ya se conoce como la movida zaragozana. Una auténtica catarsis cultural en una tierra hostil para el rock, donde jóvenes soñadores buscan un lugar destacado en la muestra. Lo ofrecieron los stands de discos piratas e independientes, jóvenes empresas que han desafiado a las multinacionales. Claro que lo recuerdo. Y en el año 84 me presenté a la muestra con Proceso Entrópico. Ponen carteles por toda la ciudad y nosotros le llamamos zumo de vidrio. Cada uno de los integrantes de Héroes ya tocábamos en diversas formaciones. Yo toqué un par de días con Edición Fría y con 3 de ellos. Y Pedro con Los Modos. No, el tío, yo ni fui, era muy pequeño. ¡Juan Pablo II me toca el chuchillo! ¡Juan Pablo II, ¿qué es usted? ¡Conmigo! ¡Yo quiero que me toque el chuchillo! Yo creo que puede contribuir a que se monte una movida aquí en Zaragoza bastante importante, ¿no? Ya no solo Madrid y Barcelona. El tiempo se encargará de hacer una criba y lo importante es que hay vitalidad, hay ganas y hay de todo para todos. Es la primera vez que se muestra que en Zaragoza está pasando algo muy potente. Bueno, yo creo que la mente de todos está que la muestra ha sido una experiencia positiva a más no poder. Matías Uribe pone en el periódico que el zumo de vidrio han sido buenos. Y bueno, eso es una gozada leer que ha sido bueno cuando éramos una mierda. La primera vez que a mí me presentan a Juan fue en un bar de Zaragoza que se llamaba Los Navarros y alguien que estaba por ahí me dice, pues Juan toca en un grupo que se llama Zumo de Vidrio. Estaban buscando un bajista y dije que perfecto, que iba yo al próximo ensayo. Y ahí me planté con mi amplificador y mi bajo. Pasados unos días, el cantante del grupo, que era el primo de Juan, no se presentó al ensayo. Y mientras estábamos esperando, yo me puse a tocar una canción de David Bowie. Y yo me quedo así mirando, digo, esto... Te canta. Siempre en la oscuridad
tiene sentido. Y lo veo clarísimo. Le digo, tenemos que hacer un grupo de verdad, en serio. Éramos muy jóvenes y teníamos varios proyectos a la vez porque pensábamos que había que estar disparando en muchas direcciones, ¿no? A ver dónde encontrabas los músicos y la música, ¿no? Nos llevamos un cassette un día, un radiocassette, metemos una cinta y ahí a pelo. Cogemos la cinta y se la llevamos a Cachi, a Radio Zaragoza. Que somos un grupo de Zaragoza, mira, no sé qué. Y me mira así y me hace... Entiendo, ya oiré. Pero al día siguiente, a los dos días, estoy ahí poniendo el selector a las 3 de la tarde y empieza el tío. Con esta bonita canción de Héroes del Silencio nos ponemos ya al punto final. Los saludos cordiales de Cachi. Un abrazo, un beso, chao y adiós. Ese es el día más feliz de mi vida. Cuando tuvimos que hablar en la radio por primera vez, decidimos que nos íbamos a llamar con una canción. Y la de Héroe de Leyenda antes comentabais que era como un himno del grupo, ¿no? Ahí habláis de lo que sois vosotros en realidad, ¿cómo va esto? Sí, porque Héroe de Leyenda antes se llamaba Héroes del Silencio y de ahí cogimos el nombre. La letra va de eso, de lo que realmente es nuestro nombre. El silencio lo es todo, pero en su propio olvido. Lo de cantar fue un poco accidental, pero digamos que con ese cambio a ser bajista-cantante empecé a disfrutar escribiendo los textos de las canciones. Siento el suelo bajo el patio. Alguien entra a la ventana, olvidado. Descubrí la parte de frontman. Pero eso fue un poco paulatino, porque al principio solo era bajista, cantante y estaba un poco atado a un pie de micro. Y fue paulatinamente cuando decidimos buscar un bajista para que yo pudiera estar más suelto en el escenario. Ensayábamos local con local. Te veías ensayando, coincidías en el bar de la esquina pues a echar un café o lo que fuera, que ellos ya tenían una serie, un repertorio, pues esas canciones a mí me sonaban mejor que lo que Eddie decidió en Feria. Hacíamos muchas versiones de The Cure y teníamos canciones que sí que estaban bien, pero bueno, las cantaba yo, entonces tampoco era aquello. Te dabas cuenta de que sí que podías llegar a eso, a grabar un disco, a hacer una serie de conciertos un poco mayores que los que hacías. Pedro, el hermano de Juan, estaba volcado en su carrera, en medicina, y quería dedicarle tiempo, y entonces teníamos que buscar un batería. Empiezo a escucharlos en la radio con el programa famoso de Cachi de Selector y demás. No mucho después buscaba un batería. Y yo estaba por ahí viéndoles ensayar y flipando a la vez que tocaba con Modos. Anda, tú tocas la batería, siéntate a tocar. Me senté ahí y dije, Dios mío de mi vida, Virgen Santísima. Y toqué. Mucha ilusión. Y de hecho, los libros quedaron colgados para dedicarse exclusivamente a la música. Eran currantes. Salamanca es la capital del pop en estos momentos. Se está celebrando aquí el 26º Festival Radio Cadena, que este año por primera vez se está dedicando a la música pop. Se hizo un concurso a nivel nacional de grupos de toda España. Llegamos ahí, tenemos hotel, vemos periodistas de la televisión por ahí. Y cuando vamos a salir a tocar, yo a Cachi, oye, déjame tu ropa, tío, que pareces un marciano. Pues salgo ahí, pues,
como, yo qué sé. Festival muy concurrido, son 429 los participantes. Y luego empieza a haber votaciones desde todas las ciudades. Llegamos a la semifinal, nos quedamos los segundos. Según Matías, hay un apaño para que ganen unos, que Matías se pone unos artículos en el Heraldo de cagarse en todo el mundo porque no hemos ganado nosotros. Mira, me entró una mala leche. Primero, no estaban viendo los grupos, estaban sentados en una mesa poniéndose morados de beber y de comer, porque era un restaurante con un balcón que daba al escenario, a lo lejos, ahí al frente, y ahí estaban los de jurado pasando olímpicamente. Nosotros consideramos en aquel momento que habíamos perdido, pero nos quedamos los segundos. Mejor que la mayoría de los representantes de España en Eurovisión. El no ganarlo y volver a casa y decir, pues ahora vamos a ganar el siguiente. Cosa que tampoco pasó, pero por lo menos la intención estaba ahí. Éramos más fuertes porque queríamos más. Aunque el aire no sepa qué ocurre, se lleva. Ha sido muy difícil llegar hasta aquí. Es muy difícil un grupo como vosotros. Sois maños, ¿no? Los cuatro. Sí, tiene su complicación sobre todo porque somos un grupo de provincias. Entonces eso se nota a la hora de que no hay lo que antes se podía llamar cazatalentos o cosas así, ¿no? No hay gente que se esté moviendo buscando maquetas por provincias y gente que haya por ahí que quiera buscar nuevos grupos. El pop en España era bastante blando y las letras, bueno, todo a lo cual yo contribuía, por supuesto. Yo estaba en Olé Olé. Lo que yo quería hacer era diversificar un poco mi carrera. Entonces le propuse a Roberto formar un tándem. ¿Por qué no hacemos algo juntos? Y digo, ¿qué? Me dice, no sé, produzcamos algo. Y mira, yo no he producido nunca nada. Yo tampoco, pero tengo mucha suerte. Mira, he visto ahí un grupo de Zaragoza que probablemente te vayan a gustar. Me mandaron una cinta con 4 o 5 canciones que yo escuché detenidamente en casa. Y nada, la verdad no me impresionó. Pues tendrán algo estos tíos, yo qué sé, bueno, vamos a escucharles bien y tal. Los volvemos a escuchar por curiosidad porque era la banda que nos habían hablado que en Zaragoza eran buenísimos. Me llamaron muchas veces, Enrique, Juan, me invitan a un concierto en Zaragoza en la sala En Bruto. Y entonces nos fuimos a Zaragoza y la primera impresión para mí fue ver la gente pegándose la entrada por entrar. Un grupo de Zaragoza, yo apenas he visto cómo es. Silencio, he oído una voz. Nos gustó mucho a Roberto y a mí y ahí mismo fuimos al camerino para hablar de toda la milonga que les íbamos a contar, porque en realidad era una milonga. Pues voy a intentar conseguiros un contrato porque a ver, no sé qué, no sé cuántos, y nosotros echando la baba, claro. Yo ya tenía mucha experiencia como artista como para saber cómo son los pasos que tiene que dar un artista para existir. Ellos lo que querían era existir. Estuvimos mucho tiempo hasta... En las otras compañías discográficas que no eran la mía, no nos daban pelota. Nos dijeron, ¿a dónde vas con eso? Esto ya... En esa época se llevaba el tecno-pop. Los grupos de guitarra me decían, estaban un poco pasados, esto ya... Polygram de aquella época, no, son muy blandos, son muy raros. Warner, son iguales que la Unión. No nos dieron pelota en CBS, no nos dieron pelota en las compañías, ni siquiera en las chiquitas. La verdad, no nos dio pelota nadie, nadie. Al final, un año después, acabé en EMI yendo al presidente de mi compañía y le digo, Rafa,
Me tenés que dar bola con esto, me lo tenés que sacar. Grabá un single, primero un maxi, hacé un maxi si querés. Si pasás las 5.000 copias, después te hago un contrato decente. El presupuesto que me dieron era bajísimo, imagínate. Nos dejaron grabar una o dos noches después de no sé qué grupo que tenía Hispavox entonces. Me decían, bueno, anda al estudio, estaban grabando los cantores de Hispalis. La copla nació del pueblo para la danza. Cuando acababan aquel grupo de grabar, un grupo, los marismeños. Teníamos que entrar a toda velocidad, montar todo el equipo, grabar a toda velocidad. Yo contraté, afortunadamente tuve el tino de contratar un ingeniero inglés que se llamaba Steve Taylor, que venía de Londres y trabajar allá. Steve, lo primero que me dijo fue, Gus, I don't like this band. Le digo, Steve, you do your job. Le digo, Steve, vos hacés tu trabajo y callaste la boca. Es mal el vacío. Insostenible. Pero ¿y si no acaba de funcionar? Si no vendíamos esas cantidades, nos mandaban a casa. La verdad es que hicimos una gira de apoyo importante. Empezamos a tocar en discotecas de Valencia. Nos paseamos prácticamente toda España haciendo radios, televisiones locales, autonómicas. Héroes del Silencio es uno de los grupos más prometedores del pop zaragozano. Ellos ya se han presentado a varios concursos regionales y por fin tienen su disco con sus propias canciones. Empezamos a hacer televisiones, hago un programa de mierda y otro mejor, pero estamos. Ellos son muy jóvenes y muy nuevos, son Héroes del Silencio. Tocamos aquí y allá, algún día en una mierda de garito y entonces también. Pero estamos. Este nuevo grupo que cultiva el pop rock en estilo inglés. Empieza a sonar Héroe de Leyenda por todas las emisoras de España. La compañía le gusta y dice, a cambiar la foto inmediatamente de la portada, que es muy oscura y a que se les vea ya más guapos. Eso, por un lado, hace que se todavía venda más y, por otra parte, los críticos también se blindan más. Que somos un montaje, que no vamos a durar nada, que somos la canción del verano. El pensar que iba a pasar todo lo que pasó después es una cosa que fue muy paulatinamente. Nosotros actuábamos con respecto a lo que veíamos en cada momento. Yo creo que el destino se dio de tal manera de que las cosas salieran bien. Por supuesto que pasamos las 5.000 copias. Vendimos 30.000 copias o algo así. La discográfica creyó en nosotros porque vendimos 6 veces más de lo que pretendían. Y entonces ya en EMI me miraron con otra cara. Después me dijeron, che, esto no estaba tan mal. Tanto Montesanos como cualquiera de los que en principio, Cachi por supuesto también, vimos que ya había madera y además muy noble para que saliera un grupo desde Zaragoza. Y eso fue la apuesta por el rock and roll, vamos. De discos me dicen, vamos a hacer un contrato en serio con los chicos, que vengan los chicos. Nos preguntaron si estábamos dispuestos a irnos a vivir a Madrid y nosotros dijimos que no. Eran una gente muy enraizada con la tierra. Eran de Zaragoza y de ahí no se querían mover. No sé si cabezonería maña o porque queríamos hacerlo a nuestra manera. Próxima estación, Calatayud. Y dijimos, busquémosle un manager, tío. Ni tú ni yo lo sabemos llevar esto. Entonces acabé llevándoselo a Pito. ¿Pito? Pito. 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 Me conoce mucha gente por Pito Planes y otros por Pito Dreams. Me miro en el espejo y soy feliz. Y no pienso nunca nadie más que mí. Yo recuerdo estar en Gijón un día oyendo Autosuficiencia en un coche, en una playa, en un monte. Y tomando sidra probablemente. Oyendo esa canción y dije, Ana, ¿qué hacemos aquí? Este lado es mi casa, todo me da igual. Ya
había montado una oficina, al principio con Alaska y Pegamoides. Error en el hipermercado, horror en el ultramarinos, mi chica ha desaparecido. Y gracias a todos ellos, pues fui conociendo pues lo que luego se dio en llamar, no sé por qué, movida madrileña. Pito era el número uno en esa época. Tenía una agencia que se llamaba 1010, que era la agencia de management más importante en esa época de grupos de pop rock. Pito tenía Alaska, a Gabinete, a Loquillo, Los Coyotes, Golpes Bajos, Lions in Love. Tenía artistas ya consolidados y este fue un poco decir, no, no, este va a ser el que yo voy a desarrollar junto con la compañía, junto con todo el ambiente de medios que había. Pito tuvo mucho ojo en contratar a Héroes. No sé. Yo nunca sé ni por qué nadie llega a mí, ni por qué busco a nadie. Yo creo que las cosas se pueden ir encontrando, no sé, de verdad. Pito se movía en los entornos subterráneos del rock y del pop y estaba muy bien considerado. No lo sé por qué, de verdad, ¿eh? O sea, puedo parecer tonto. A veces pienso que soy muy listo y a veces pienso que soy muy tonto. Uy, te esperan. Abstracto. Mi primer recuerdo verdadero de Héroes es Casquiano a las 2 del mediodía o 2 y media de un martes. Era una comida para los medios y para postre pues tocábamos nosotros. Obviamente a esa hora el sonido no es el mejor, la gente está comiendo langostinos y bebiendo champán y... Supongo que esto no es un concierto muy típico, pero nos gusta presentar al grupo. Recuerdo que vinieron conmigo Olvido y Loquillo, que sin tener muy claro si el grupo les gustaba o no, me comentan, hombre, yo no sé bien exactamente cómo es el grupo, no, tendría que verlo con más calma, pero desde luego lo que hay ahí encima es una estrella de rock. Y entonces Pito me llama y me dice, sí, está bien, los voy a llevar yo. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es grabar un álbum, lógicamente. El problema que tuvimos fue un poco el mismo que habíamos tenido con el primer maxi. Y grabamos en las zonas muertas de Cantores de Dispari, Lucas Al, Maritrini. Tenemos un ratito esta tarde, ¿podéis venir? Sí, vamos ahora. Llegás súper nervioso, recagado al primer LP. Juan le temblaban las manos, o sea... Ay, Gustavo, espera un poquito más. Claro, yo entiendo que los héroes cuando piensan eso dicen, joder, tío, podríamos haber hecho algo bastante mejor. Nosotros teníamos emociones encontradas con respecto al disco, ¿no? Me suena un poco blando para mi gusto. No hacía honor a lo que sonábamos en directo. Hubo un momento en el que nos levantamos por la mañana, fuimos al estudio y nos mostraron unos arreglos que habían hecho por la noche. Unas trompetas en una canción. Tararí. Pero de metales con un sintetizador. Era muy hortera. No nos gustó absolutamente nada a nadie del grupo. Fue como un poco ofensivo. No me acuerdo, trompetas... Fui al despacho del director y le dije, ahora mismo yo me voy a Zaragoza, se acabó mi carrera discográfica, no tengo ningún interés en que siga si esas trompetas no desaparecen. El tío se vio como un león marino. Así. Y las quitaron. Que suene pop. Que suene pop para las radiofórmulas. Esa era la presión que yo tenía. Vender. Creo que esa producción, tan criticada en su momento, ayudó mucho al encaje en el panorama musical nacional de Héroes. Entre comillas, se puede decir que fue acertada porque nos hizo entrar en la radio y nos dio a conocer en toda España. Un grupo con solamente un mini LP y que haya hecho tantísimas galas y a buen precio. ¿Estáis viviendo ya de esto? ¿Malviviendo o viviendo? Todavía no estamos viviendo de esto porque nos estamos comprando el equipo con el que vamos a girar este año. Para ahora que sale el EP y vamos a hacer como 4 veces más actuaciones. No te pases. Pues, tener un equipo... No te pases. 4 veces más serían 130, solamente 2 grupos que lo hagan ahora mismo en España eso. Y a mí me parece una locura. Hay algo más importante que el dinero y es tu propia vida, ¿no? O sea, hacer 130 galas... Héroes del silencio. Este es ese. Claro. Este es ese. Oye, qué genial, tío. Eso y eso, ese calle ya. Este que también se llama Pedro. Y el otro, ¿quién es? Ese es el que canta, ¿no? Tú eres el que canta. El ayer, bueno, firmando un autógrafo. Llevabais bastante tiempo cuando fuisteis elegidos grupo revelación del año. Es curioso, ¿no? Bueno, llevábamos trabajando en Zaragoza, en Aragón, sobre todo, como cosa de 4 o 5 años. Entonces eso... pues yo creo que se ha notado a la hora de salir luego a nivel nacional.
Señoras y señores, a media tarde, Héroes del Silencio. Pero ya he desechado por siempre la fruta podrida. Sí, claro que hacemos playback en las televisiones. Todos los programas eran en playback. Había que hacerlo. Nuestra pelea por la que luchábamos era porque no nos pusieran una batería amarilla, porque no nos pusieran bailarinas detrás, que esa fue una pelea que tuvimos en varias ocasiones. Y nosotros queríamos dejar claro que nuestra posición estaba en la oscuridad y en el rock. La sangre gitana que llevo dentro. Entonces, nada, haces cuatro televisiones y ¡pum! Tarde o temprano, me perderé en cadenas. Salíamos en portadas, empezábamos a ser conocidos. Bueno, somos un grupo que se hizo famoso rápido. La fama le vino, yo creo que de golpe, ¿eh? Fue una sorpresa para la propia compañía. Claro, en la compañía estaban alucinando en colores, decían, ¿cómo? Entró a tope los 40 y eso ya te ponía en otra posición. Atención, porque esta semana se colocan en el número uno estos chicos de Zaragoza. Aquí están, Héroes del Silencio con su flor venenosa. No encuentro palabras para decirlo. El sonido limpio del disco, junto con los directos que íbamos haciendo, mostraron dos caras del grupo que funcionaron muy bien. Y apartarme de los ruidos que escuchábamos. Nadie es capaz de decir qué es lo que va a triunfar y lo que no va a triunfar. Nadie tiene la fórmula, ¿no? La gente lo escuchaba y le gustaba y lo compraba. Y lo compraba y lo compraba y lo compraba. Y yo creo que el boca a boca es un fenómeno que es muy difícil de parar. Dieron a conocer algo completamente distinto. En España no había, no podías compararlo con nadie, ¿no? En España, cuando a alguien le va bien, bueno, pues es foco de atención y al ser foco de atención hay alguien a quien no le gusta eso. Tuvieron un inconveniente muy, muy grande, que es que, pues, que Enrique, pues no sé, la gente decía que era guapo. Parecía mal que pudiera ser un grupo serio, pero que gustara a niñas de 15 años. Entonces ahí empezó un poco... En Madrid había como una especie de trust que si ellos no le daban el visto bueno, incluyo a Diego Manrique, si me escucha, que me escuche alto y clarito, que si no le daban la santísima bendición, no había nada que hacer, según ellos. El crítico, por las mismas circunstancias del oficio, es un señor que se parece un poquitín al eremita que está en el desierto y dice, ¡ah, os vais a quemar todos y tal! Entonces, el crítico tiene la sensación real, por otro lado, de que habla sin que nadie le escuche. Entonces, el hecho de que Héroes del Silencio recogieran esas críticas era una forma de dar legitimidad a lo que hacían, ¿no? Tú has acabado de tocar en un sitio, estabas a 600 kilómetros y luego te llega la crítica de aquel pavo que escribió. Entonces dices, yo no puedo volver y responderle. ¿Cómo puedo responderle? Poniéndolo en el disco. Lo que ocurre con Héroes del Silencio, las primeras escuchas, la primera sensación era de que se trataba de un montaje discográfico o por lo menos un grupo manipulado por las discográficas, viendo además que detrás estaba Gustavo de Olé Olé, etcétera, etcétera. Para empezar, si salías en una multinacional eras una cagada, solo por salir en una multinacional. Ya por eso nos criticaron. Luego estaba la imagen de sus primeros discos, pues te da una idea de lo que luego llamaríamos banda de peluquería, ¿no? Todo muy preparado, todo muy puesto. Y encima con el cantante guapo para quinceañera. Ni se ponían a escuchar lo que sonaba. Esta es la pregunta. ¿Sobre qué lado de la cara del cantante de Héroes del Silencio cae su rubia melena? Hubo gente que le molestaba que Enrique tuviera una melena rubia y... Pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Si hubiera tenido tres piernas, lo entiendo. Bunbury era una especie de ángel con pelo largo, ¿no? Es decir, el carisma y esa capacidad que tenía para transformarse cuando salía al escenario era algo que desataba los jugos femeninos. La actitud de Enrique encima del escenario. Venga, vamos a por él. Nos gustaría flambear al ron la rubia melena del cantante de Héroes. Hay gente que se ha pasado mucho con nosotros. Si nos molestaba, y a mí yo creo que nos sigue molestando.
Porque estábamos dando nuestra vida, coño. Estaban hartos de que les llamaran blanditos, babosos. En un momento determinado, yo recuerdo a Enrique decirme que lo dejaba. Enfrentarnos al segundo nos da un poco de miedo y eso lo suplimos con mucho trabajo. Y llegamos al segundo disco súper preparados y muy ilusionados con la posibilidad que surge al conocer a Phil Manzanera. Yo siempre fui muy fan de Roxy Music y que apareciera de repente a vernos a un concierto nos parecía estar con la realeza, ¿no? Pito me contó de Héroes y me dijo que si podía salir a verlos en Calataúd. Y fui a verlos. Yo pensé, bueno, estos son unos rockstars. Vestido de negro y todo el público de negro. Y los miré y miré al público y vi que tenían una resonancia increíble. Y vi las posibilidades ahí mismo. Viene al concierto, hablamos y oímos las palabras mágicas, ¿no? Que es, yo quiero haceros sonar como lo hacéis en directo. Y era la noche que estalló la primera guerra del Golfo. Entonces me acuerdo de eso. Y también es muy importante para mí porque esa noche regresé al hotel y tuve una llamada que se estaba muriendo mi madre en Londres y que si podía regresar muy rapidito. Entonces fui al aeropuerto Barajas y estaba cerrado por la guerra, por los americanos que tenían aviones ahí. Entonces llegué tarde y se murió cuando llegué a Londres. Entonces esa noche, muy importante. Claro, es que desgraciadamente no se te va a olvidar nunca la noche que conociste a Héroes. Héroes. Entonces está como una memoria. Y al final, aquella noche. Estamos muy contentos porque el estudio era un estudio con una mesa de Abbey Road, viejo. Solo habían como 6 en todo el mundo. Fantástico. Si ellos tocan todos juntos, en la forma que se hacía antes, podíamos capturar esa energía en el estudio. Y consigue darnos un sonido que nos representa de verdad. Yo creo que es el disco más Héroes. Fundamentalmente desde mi punto de vista porque producía muy poco, que es lo mejor que puede hacer un productor, igual que un manager, no haces casi nada. Es decir, dejar que el grupo haga las cosas y él hacer que suenen bien, pero no hacerle las canciones al grupo. Cuando estábamos haciendo la grabación, paraban para almorzar y para cenar. Y eso aquí en Inglaterra, si puedes comer un sandwichito durante las 12 horas que estás en el estudio, suerte, ¿no? Pero ellos cada fijo, vamos a cenar, vamos a almorzar. Y yo me quedaba ahí, wow, estamos perdiendo tanto tiempo, pero no, esto es muy sociable. Y entonces era una cosa completamente diferente a lo que yo había hecho. Y me gustó. Es que se junta ahí hubo magia, ¿no? Y a veces sale todo bien, a veces. Bueno, a nosotros nos pasó con ese disco, luego ya no pasa lo mismo, pero básicamente tiene una cosa muy sencilla, que es esto. Muy sencillo, pero me puse un eco y toqué así, hizo pa, 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 y lo dejaba sonando y... ¡Wow! Empezando con esa cosa de guitarra con el eco, yo, ay, ¿por qué yo no pensé en eso yo? Porque era buenísimo. No, aquí estamos haciendo un tema que nos está calentando y cago en su puta madre. Entre dos
tierras es el primer single de Héroes del Silencio. Héroes del Silencio han vendido en su primera semana de salida de su LP Senderos de Traición casi 100.000 ejemplares. La subida más importante es la de Héroes del Silencio con Senderos de Traición. El grupo más aventajado, al menos en lo que a ventas se refiere del pop rock nacional. Su LP Senderos de Traición ha batido récords rockeros en España. Senderos de Traición es ya prácticamente disco de platino con unas ventas de inusitada rapidez. Mejor canción de 1990, Entre dos tierras. Yo sabía que esa canción, estaba seguro, iba a abrir todas las puertas. Estaba durmiendo hasta las 7:30 y de repente me he despertado, tío, corriendo de aquí para allá, sin abrir la maleta todavía. ¿Qué cara de sueño tiene usted? No teníamos una vida de famosos. Nosotros vivíamos en Zaragoza, íbamos a los mismos bares que íbamos 2 años antes. Yo le decía a mi madre, yo te compré también un abrigo de cuando sea famoso. ¿Y se lo compraste? Claro. También me compré una toledana así de alta y me la llevo de gira también. Me refiero a una espada. A ver esa espada. No sé cuántos conciertos hicimos en España. Pues yo qué sé, 130 conciertos. Cuando llevábamos 80, empezamos a decir, pues a lo mejor tenemos que empezar a pensar en salir fuera de España. Y esto les sonó absolutamente a chino, tanto a nuestro manager como a la compañía discográfica, pero no hicimos ni caso. Tenían una visión de la cual yo carecía y una ambición de la cual yo carecía, y que les agradezco muchísimo. Recuerdo la primera vez que nos vamos a Europa. A Suiza a hacer un par de conciertos, a Bélgica otro par de conciertos. Te montas en la furgoneta y apareces en Bélgica y tocas y te vuelves. Igual que vas a Cádiz, ¿por qué no vas a ir a Bruselas? Bueno, era como un barcito así que había ahí en la esquina había un escenario pequeño como para un cantautor que se pone con una silla y una guitarra, pero nosotros con toda la... Cuando nos vieron llegar con los Marshalls y toda la cosa, dijeron, ¿pero a dónde van estos, no? Un escenario, levantaba un palmo y, bueno, montaba Pedro la batería y pensamos, ¿y ahora dónde nos metemos el resto? Todas las actuaciones esas fueron maravillosas porque, además, la gente disfrutaba muchísimo el poder vernos en un local tan minúsculo, ¿no? Siendo ya grandes estrellas en España, pues irte a Alemania a tocar en el pubcito este de mierda o en el localcito no sé qué. Poca preparación, dormimos en hostels que, bueno, ahora, ¿no? Muchos kilómetros, muchas risas. Estamos todos a una y componemos muy a gusto, o sea, eran buenos tiempos. En la furgoneta estás ahí 6-7 horas al día prácticamente y estás juntos todo el día. Es un matrimonio a 4 bandas realmente eso. El grupo entonces era una piña y estábamos todo el día juntos y emocionados e ilusionados por el proyecto en común. En todas las giras hemos viajado con el mismo equipo de personas y el equipo tanto de sonido y de luces. Gente que entendía perfectamente cuál era nuestra forma de mostrar la música, qué es lo que queríamos hacer. Hicimos un muy buen equipo, ¿no?, para reforzar lo que éramos. ¿Quedas despedido? Martín era el road manager, que es la persona que va contigo en la furgoneta, que se encarga del día a día, de llegar a los hoteles, manejar todo, de llamarte, decir baja, que nos vamos a la prueba. Un poco el papá del grupo en gira. Martín, déjame vivir, tío. Déjame vivir, Martín. Es una persona que se sabe todos los tejemanejes, que ha sido road manager de estrellas españolas. Con él lo puse yo, pero me parece que era la persona adecuada. Y luego porque ellos entendieron muy bien. Bueno, era como un hermanito que estaba siempre con todos, entonces siempre era un punto de apoyo, ¿no? Martín fue una persona muy importante en la banda porque de alguna forma es de esas personas que ayudan a mantener el equilibrio, ¿no? Si hubieras cogido bien la curva, tío. Claro. Íbamos por la recta, cabrón. Volvimos a repetir al año siguiente en Alemania, sobre todo. Nos invitan a tocar en el cine extranjero, en Berlín, que es lo que va a modificar absolutamente la historia. Sí.
cuando volvimos al camerino no podíamos entrar. Como la película esta del camarote de los hermanos Marx, Una noche en la ópera, que de repente aparece un montón de gente que no sabe de dónde sale, todos con un contrato queriendo firmarlo. Ese festival marcó una gran diferencia, porque fue un festival televisado y lo debió de ver toda Alemania. A partir de entonces fue... Entre dos tierras fue la causante, primero la causante del pelotazo español y después del pelotazo en Europa. One of the most exciting rock bands to hit the European stages this summer. Heroes del Silencio. En Berlín, en un concierto que yo estuve con Enrique con el torso desnudo y 3.000 alemanes gritando entre dos tierras. Se ponían los pelos de punta. Ver allí a la gente entre dos tierras que no sabían ni lo que estaban diciendo. Eso era una cosa que nadie entendía. Yo creo que la discográfica no lo entendía, Pito no lo entendía y no sé si ellos lo entendían, pero ahí ocurrió algo mágico. My boss told me I had to go and see a band who were playing in their hometown of Zaragoza. Enrique, you sing in Spanish. Obvious question. Is that important to you? I mean, because you could sing in English and then probably get more audience. Yeah, but I think for us to sing in Spanish is not a choice. It's just natural because we are Spanish. And I think it's a great moment for all the European bands singing in their own languages to open the rock music. Y una de las cosas apasionantes de seguir el mundo de la música es los grupos o los solistas que de repente rompen todos los esquemas y funcionan fuera de todas las expectativas. ¿Y la crítica en España qué tal lo seguía tratando? Bueno, eso seguían igual. Y los hombres que del Moncayo y se puta madre. Claro, tío, pues digo, ¿qué vas a hacer? Hay un periodo en el que termina la gira y decidimos tomarnos un tiempo relativamente corto, quiero decir, eran pues unas vacaciones normales de ser humano trabajador, ¿no? Joaquín Copi y yo nos vamos a la India, en Nepal, y ahí nos metemos dentro de la cultura, de lecturas, música. Empiezas a leer libros sobre espiritualidad, en budismo, hinduismo. Te empapas un poco del ambiente espiritual de India, Nepal. Es un viaje iniciático, ¿no? De alguna manera. Todo eso quedaba reflejado pues, a nivel de letras, a nivel de alguna instrumentación. Que aparecen claramente en El espíritu del vino, que es un álbum pues, mucho más complejo, más, más barroco. Cuando de alguna forma nos hablan de, bueno, habría que entrar a grabar un nuevo disco, nosotros tenemos poco material. Llegaron, creo, el día después de Navidades y habíamos alquilado una casa enorme para ellos cerca, estamos en las afueras de Londres. Ahí está nuestra casa. Habían estado en gira mucho tiempo y yo pensé, no sé si han escrito muchas canciones y me dijeron, va a ser un disco doble. Y yo dije, ay, no, no puede ser, ¿estás seguro? Y bueno, esta forma de ver las cosas que tenemos nosotros, que es, bueno, no tenemos canciones suficientes, pues vamos a hacer un disco doble. En ese periodo, Phil tiene una paciencia infinita con nosotros. Nos quedamos ahí en Nochevieja. Phil está pasando las Navidades con su familia. Nosotros continuamos yendo al estudio solos a seguir haciendo canciones. Yo dije, bueno... Ahí está el estudio. Estaba en un edificio diferente donde yo tenía mi casa, ¿no? Y yo dije, es el 26 de diciembre, vamos a empezar a grabar el 7 de enero. Ahí está el estudio, pueden estar ahí ensayando, componiendo, haciendo lo que... Pero no los quiero ver.
ni oír. Entonces, muchos años después, supe que, no sé, tomaron tantas drogas, estaban ahí todo, casi día y noche, no sé qué pasó ahí, pero, y no tenían canciones, con Juan diciendo, yo hago mis mejores guitarras a las 3 de la mañana. Y yo dije, bueno, eso es fantástico, pero yo no voy a estar aquí. A veces salían a Londres mientras mezclamos algo o no sé qué, y de vez en cuando yo tenía una llamada, ah, nos han parado la policía. Sí, hay que mandar a alguien para sacarnos de... Mis recuerdos de todo eso era de estar a tope 24 horas al día. Ya no me va a salir ahora. La noche vieja sí la pasamos allí en el estudio, celebrándolo con nuestros instrumentos. Y compusimos ahí alguna canción. ¿Qué hay de ese mito de que para componer Sirena Varada os ayudasteis de las drogas? No es ningún mito, es una realidad. Ya está grabando. Cuando estemos preparados... ¿Ya está grabando? Sí. ¿Ya? No. ¿Qué? ¿Me ves? Que si le ves. No, no, no. No, no. ¿Pero qué pasa, Joaquín? Bueno, alguna de esas noches seguramente algo tomaríamos. Esto es cadáver. ¿La repetimos? O sea, es buenísimo. Con toda la cantidad de fallos que hay. Está grabando. Esto hay que pararlo de alguna manera. ¿Y cómo fue? Muy bonito. Pasa que las noches muy bonitas luego, lo que es fantástico, tiene tendencia a luego evaporarse dejando... Dentro del ámbito de la creación, cualquiera tiene la curiosidad de hasta dónde pueden llegar sus límites, ¿no? Y los estira todo lo que puede. Y eso es lo que hicimos nosotros y me parece absolutamente lógico y irracional. Beatles instrument of bearbands. Would you let that man manage your band? Las drogas son culpables de que yo sea más tonto, son culpables de que tenga la peor relación con casi todas las personas que conozco, son culpables de un montón de cosas. Más resacas es más mal humor, menos aguantar a los demás, menos paciencia, más estrés, más miedo a que no sea el disco lo bueno que te gustaría que fuera. Lo que pudieron hacer las drogas en los héroes es, más que ayudar en alguna cosa, más estropear. Voy a hacer una variación sobre lo que hay. Okay. Cambiamos de sonido. La exigencia cada vez es mayor. Por lo tanto, la tensión es mayor. Y a lo mejor queríamos abarcar más de lo que podíamos. Al estar disparando en muchas direcciones y ser más ambiciosos musicalmente, hizo que nos enfrentáramos a nuestros primeros encontronazos, a diferentes opiniones dentro del grupo de hacia dónde debía de ir. No queríamos o no supimos llegar a acuerdos o explicarnos lo suficientemente bien entre nosotros. Y ese disco quedó, de alguna forma, soltando ahí, como todas las ideas, pero sin pulirlas. Y Phil Manzanera hizo lo que pudo ahí. Y lo que pudo es espectacular, ¿no? Entregó un disco donde había un caos. Yeah, continue. Brilliant. Okay, let's continue. We'll be right back.
son Héroes del Silencio y ayer presentaban de esta manera en Berlín su último disco, El Espíritu del Vino. El grupo recibió un disco de oro por las ventas en Alemania de su álbum Entre Dos Tierras. La compañía tomó la decisión de que vamos a dejar claro lo que está ocurriendo en Europa, ¿no? Pero aún así siempre se habló de todo esto que nos ocurría con mucho escepticismo, como si estuviéramos nos lo estuviéramos inventando. A pesar de la controversia desatada por las declaraciones antimonárquicas de Héroes del Silencio, la banda traspasó con su rock las puertas de la zarzuela. Sí, hubo una polémica porque a la prensa española le gusta más la polémica que un tonto un lápiz, ¿no? No vais por ahí de rock and roll y de que sois muy punkis y anarquistas y tal, ¿por qué no le escupisteis en la cara al príncipe? Y eso pues nos toca un poco los cojones. Había argumentos para criticar a Héroes del Silencio. Shit. Nosotros teníamos una actitud ante la prensa muy beligerante. La televisión hay que tirarla por la ventana. No hacían un esfuerzo excepcional por gustar a la prensa nacional. Un gilipollas por ahí todavía pensará que estamos pasados de moda. Quizás mi equivocación muchas veces era el pensar que cuando contestábamos de manera un poco borde al periodista, que detrás estaba el público, ¿no? Ya no había rock and roll auténtico de los 70. Bueno, déjame hablar, por favor. Sí. Tenía un poquitín de fama, entre comillas, insoportable. Y yo siempre le defendí diciendo que era exactamente igual insoportable el primer día que le conocí. O sea, que no era por ser estrella. Era seguro de sí mismo. Desde siempre nos han llamado un poco engreídos y protestones. Es posible que sea porque siempre hemos tenido las ideas bastante claras con respecto a lo que debe ser nuestra carrera. Aparte de eso, eran muy tímidos. Y entonces, con el disfraz de rockeros, pues lograban disimular esa timidez. ¿Vosotros creéis que la furia que lleváis todavía vende? Sí que entiendo la necesidad de la promoción, pero ¿qué quieres que te diga? Yo preferiría no hacerlo. A ver, por acá. Joven, usted está muy distraído. Ay, sí. Oye, ¿qué miedos tiene Héroes del Silencio? ¿Qué miedos? Juan no quería, yo tampoco quería. La cosa era un poco extraña para los medios de comunicación, que querían al cantante. Enrique siempre ha tomado un protagonismo que él realmente no hubiera querido. Claro, si tú respondes a todas las entrevistas, lo normal es que eres tú más famoso que la guitarra que no responde a ninguna. Yo no enseño nada a nadie, o sea, que cada uno haga lo que quiera. Eso es todo. Juan es una rockstar a su manera, de ese tipo de artistas que se expresan más instrumentalmente que no verbalmente. Hay celos, quizás uno tiene más atención que otro. Juan seguramente hubiera necesitado un poco más de reconocimiento por parte de, no de la banda, porque siempre lo ha tenido, pero sí un reconocimiento externo que seguramente no ha tenido como importante, tanto más que Enrique, en lo que es el sonido de la Silencio. Y a mí me sonó aquella canción de un punkarra. Digo, pero estos tíos, ¿dónde van? ¿Ahora qué quieren hacer? ¡Pum! Dice, espera que toquen la herida. Digo, bueno, pues vamos a ver. Y tocan la herida. Siempre la misma canción, el mismo espectador. Y todo la balada. Digo, hombre, mira qué baladita más bonita. Y de repente al final, y ¡bum!, se disparan corriendo como una moto. Que a mí no me cuadraba mucho, pero bueno. Somos un grupo que despistó. Yo lo entiendo también, porque empezamos blandos. Lo que hemos hecho, sea un error o sea un acierto, ha sido un paso evolutivo en nuestra carrera. Estamos hablando de cómo lo vamos a trasladar esto al directo. Creo que estaría bien que hubiera un guitarrista que nos acompañara en la gira. Y yo he conocido a Galán Bogoslavski en una fiesta organizada por Pito. Y viene para hacer una prueba de guitarrista con Juan, ¿no? Nos ponemos hasta arriba de chupitos y digo, pues este es el mejor. Dejémoslo así, pues. ¿No? Yo lo meto porque se ha puesto borracho, no porque toque de... sino irle a tocar. Dijeron, bueno, ya pasaste esta prueba, pasaste esta otra y vamos a ver si sabes tocar la guitarra.
Él viene con una serie de influencias, otra forma de ver las cosas, que por lo menos yo recuerdo que conmigo conecta inmediatamente, ¿no? Entendí bien cuál era mi papel dentro de Héroes del Silencio, ¿no? Porque aparte a mí siempre me ha gustado más la parte rítmica de la guitarra. También me di cuenta que una de las funciones que iba yo a tener en la banda de los Héroes del Silencio al entrar era ser sangre nueva. ¿Para qué? Para lo bueno y para lo no bueno. Ser una válvula de escape para algunas cosas, ¿no? Fue más un fichaje, digamos, de autoayuda que musical. Let me introduce you, new member from the band, from Mexico, Mr. Alan Bokuslaski. En ese momento yo no tenía domicilio, entonces tenía una maleta de ropa en el maletero de mi auto y dormía pues en casa de un amigo unos días, en el piso de otro amigo otros días. Entonces imagínate tú viviendo en tu automóvil, en casa de un amigo, tal y tal, a de repente estar en España y tu primer concierto mandan una avioneta privada para ir a recogerte al aeropuerto de Zaragoza, pues a cualquiera le cambia la vida, ¿no? Yo creo que cualquier músico que se pone a hacer rock and roll quiere vivir eso, ¿no? Quiere vivir la cosa de estar en una gira y de ir a tocar de aquí para allá. Y sí, sí quieres la atención y sí quieres de alguna manera la fama y tal. Para mí todo eso fue muy nuevo. Las cosas divertidas, las tensiones que de repente habían. Haces tres shows y tienes un día de descanso que siempre fue un día de viaje y luego llegabas y hacías otros tres o cuatro y luego lo mismo. Esto es el camino del exceso. Un grupazo que vino de España la semana pasada, en Europa están considerados como los líderes del rock hispano. En América nos costó mucho más. Hicimos una gira importante por México, pero escenarios modestos, intentando levantar poco a poco el proyecto. La banda estaba picando piedra, estaba ganándose al público. Mil felicidades de México para España a ustedes. Estamos muy contentos de poder tener la presencia de este tremendo grupazo directamente desde España, los Héroes del Silencio. Frontera de Baja California, la prueba de dónde estamos. Estábamos haciendo una gira en la que hoy tocas para 100 personas, mañana para 100.000. De repente tocábamos en el Palacio de Deportes de Madrid y luego íbamos a una sala en Viena y tocábamos en un festival en Alemania y luego íbamos a tocar a Argentina. Estábamos volando y girando de forma caótica y desordenada. Estamos aquí en Alemania, en Siegen. Continuamos con nuestro viaje a través de las montañas. Las giras que hicimos fueron mastodónticas, eternas, muy, muy, muy largas. Es algo que te va pasando factura, entonces todo eso hace que la convivencia sea más delicada, digamos. Ciertas cosas de las personalidades de cada uno se van acentuando más, ¿no? Conforme van pasando los días, las semanas y los kilómetros. Entonces es cosa de que de repente llegas al hotel y cada uno empieza a pensar más en sí mismo que en la banda. Los amplificadores empiezan a ser más grandes, el volumen de cada cual es mayor y quizá cada uno escucha menos al de lado de lo que lo escuchaba antes. Y yo creo que tendríamos que haber parado ahí como mínimo un año. Leí algunas críticas de que decían los alemanes que se nos veía cansados y que ya no era tan fresco todo. Y yo en el fondo sabía que eso era verdad. Estuvimos ya acelerados al final.
creí que llevaba la voz ya muy, muy, muy forzada, muy, muy castigada, y de repente vas a tocar a París en el Élysée Montmartre. Está show lleno, 2000 personas. Y en la tercera o cuarta canción, Enrique dice, yo no puedo seguir cantando, y deja el micrófono en el suelo y se sale del escenario, ¿no? Vamos al camerino y entonces Enrique fue cuando dijo, miren, yo no puedo seguir. Claro que nos sorprendió a todos, pues porque piensas que tu cantante es incombustible y atómico y no le va a fallar la voz nunca, ¿no? Y de repente él dice, no puedo seguir. Los horas del silencio, pues, se convierten en muchas horas de silencio, eso es jodido. Pero hay muchos viajes de largos de 8 o 9 horas de no comunicación. Peligroso. Der Tourmanager von Heroes del Silencio, Martin Druil, ist tot. Er verunglückte mit dem Auto. Bei dem Unfall wurde auch der Bühnenchef der Band schwer verletzt. Er ist jedoch außer Lebensgefahr. ¿Cómo recuerda aquella noche del accidente? Pues volvimos de, bueno, en fin, fue noche vieja. Estabais en gira, pero ya os quedaba poco para terminarla, ¿no? Volvíamos por Navidad a casa. Bueno, por Nochevieja. ¿Tú estabas con Martín aquella noche? Habíamos estado juntos. Volvían ellos más tarde porque se quedaron a comprar marisco para la familia. Bueno, es un tío que se la jugaba porque iba con el coche a toda hostia siempre. Y le tocó. Es que es jodido. Martín hace daño. Y fíjate, ya te digo, es un road manager, ¿eh? Quiero decir que no es capitán general. Pero a veces las personas más importantes no son las que tienen el título más grande. Al desaparecer Martín, se pierde una figura paternalista para el grupo, que también contribuía a la buena relación. Fue una pérdida muy dolorosa porque pues, era una persona muy allegada a nosotros a nivel profesional y a nivel personal. Me dolió muchísimo porque yo con Martín sí creé un lazo muy bonito y me sentí muy cuidado por él. Sí, yo sí le recuerdo con todo el agradecimiento y todo el cariño del mundo, ¿no? Y sí, de repente acordarme, sí, claro que entra la melancolía, pues. Dejó una impronta muy importante en el grupo. El primer concierto que hicimos, que fue en Zaragoza después de la muerte de Martín, fue un concierto súper emocional y muy duro para nosotros hacerlo, ¿no? Nos gustaría que esto fuera una especie de gran homenaje a nuestro road manager y amigo del alma, Martín, y en su memoria. Es que necesitamos cosas potentes para estimular el grupo, pienso yo. Ensayar en Zaragoza me hubiera sido peor, porque estábamos quemados. Y volver ahí al sótano ese. Bueno, era un poco separarnos del mundano, el ruido, ¿no? De alguna forma estábamos ahí buscándonos a nosotros mismos. Pues agarramos y nos subimos. ¿Por dónde? Por ahí. Por ahí. Pero hay que acercarse. Hay que acercarse un poco. Bueno, nos gustaba el concepto de esa relación personal entre nosotros, más parecida a como había sido en los inicios, ¿no? El estar
todos juntos, ¿no? Esta cosa de estar tan aislados sí trajo esa tranquilidad a la banda, ¿no? Entonces era la convivencia, y la convivencia en la cual no estás tampoco metido como en un localito de ensayo, sino que tienes toda esta majestuosidad para lo que quieras, ya quieras salir del hotel a caminar o no. Los montañeros se levantan por la mañana y se van a caminar, y los que somos menos montañeros pues nos levantamos para comer y ensayar. Esto que vemos aquí es Juan intentando pescar un pez en el limón, porque tal vez nunca saldremos de aquí. Como podéis comprobar, hemos sido descubiertos por la nube. Enrique fuma la última pipa. La pipa manufacturada. Bueno, en aquellos momentos nuestro manager andaba un poco descolocado. Apareció por ahí alguna vez un poco perjudicadito y había dejado un poco de mano su tarea de manager y de estar encima de las cosas del grupo. Bueno, lo de Pito fue una escalada de drogas, la que estábamos toda España, ¿no? Podríamos decir, pero unos lo hacíamos mejor para funcionar y Pito llegó un momento en que no funcionaba como manager. Sí. Sí, porque yo realmente en ese momento, o sea, no sabía lo que me pasaba. O sea, hoy sí sé lo que me pasaba, entonces no. O sea, me pasaba que estaba sobrepasado de todo. De ahí nos vamos a una casa a Inglaterra, sí. Estábamos enfadados en Londres porque Quique llamaba a Madrid y el tío ni se ponía. Yo sí recuerdo estar ensayando ahí en el cottage de las afueras de Londres y estar varios días intentando localizar a Pito, no conseguir localizarle de ninguna manera. Y al final me enteré de que estaba en un hotel con gente de Suede, que también estaban ahí a tope hasta las cejas, ¿no? Como no respondía a ningún teléfono, fui ahí al hotel, entré en su habitación, intenté hablar con él y dentro del caos que era y la nebulosa que era en las conversaciones, conseguí transmitirle que, bueno, se tenía que tomar un tiempo indefinido para recuperarse y que mientras tanto nosotros teníamos que grabar un disco y teníamos que salir de gira y que cuando estuviera él recuperado que nos llamara, ¿no? La anécdota graciosa es que me llamó 2 días después diciendo que ya estaba ok. Hubo que parar aquello y nos quedamos sin manager, por decirlo así. Entonces hubo un cambio de orientación. Nos apetecía también cambiar de productor. Supongo que la figura de Bob Ezrin impresiona, porque haber grabado a Pink Floyd, a Alice Cooper, haber estado con Aerosmith, ir a Los Ángeles a grabarlo, dices, bueno, es como llegar a otro nivel, ¿no? Empezar por vestir. Y acabar no sé cuándo. Yo lo pasé bastante mal grabando Avalancha, porque verte delante al productor de Pink Floyd, ya un nivelazo tan grande que de saber qué hago yo como para merecerme tener a esta gente, ¿no? Pues esa presión me hacía bloquearme. Es muy importante el problema que empezó a padecer Juan con sus manos. Y que en un principio no se le tomó en cuenta con la seriedad que se debería haber tomado el problema que él tenía. Se me dejó de la mano izquierda directamente, por eso me está doliendo tocar la guitarra. Mucho miedo porque los punteos que había hecho en Avalancha eran muy difíciles para mí. Y estaba muy preocupado de hacerlo bien. Yo estuve haciendo unos 60 conciertos sin poder hacer lo que poner el dedo en un sitio y se me ponía en otro. Ellos no entienden lo que me está pasando a mí tampoco. Y eso ya se junta con beber grandes cantidades de alcohol en fiestas y todo eso. Y creo que fue el principio de la última gira esta americana, que había un poco de discrepancia en cuanto a Enrique quería innovar, quería hacer cosas diferentes. Quería orientar la música hacia otro lado e introducir nueva instrumentación, cambiar el sonido de Juan y bueno,
ahí empezamos un poco a discrepar. ¿Por qué avalancha? ¿Avalancha de qué? Avalancha de motivación. Llega un momento en que tienes que quedarte los 4 o 5 miembros del grupo y hablar entre nosotros y recobrar pues la amistad y la música, que es lo que realmente nos ha unido. Es por lo que estamos aquí. Lo que sí me di cuenta es que musicalmente la separación entre Enrique y Juan cada vez era más grande, la brecha. Uno tiraba para acá y el otro decía que para allá. Y pues en el fuego cruzado, Joaquín, Pedro y un servidor, ¿no? Hubo un momento que fue cuando Pedro enfermó y tuvieron que operarle. A Pedro le operan del corazón y se queda aquí en Zaragoza operado del corazón y nos vamos a México con otro batería. Todo es muy caótico. Y ya surge la conversación en algún momento, el decir, bueno, aquí ya hay que parar. Cuando tienes un problema, si alguien mete el dedo en la llaga, ¿no? Y dice, el problema es este en concreto, la reacción primera es revolverse un poco, ¿no? Nos reúne a todos y nos dice que ya no le gusta la música de los Héroes y que el grupo se ha acabado ya, que no quiere seguir y que ya todo se ha acabado. Claro, yo me recupero bien, voy a México y le digo a Angie Bau, tira para tu avión y arrégate de aquí y me cago en su puta madre, este sitio es mío. Él llega y lo primero que le planteamos es que nos queremos separar. El paraíso de bien del infierno y luego se queja. Yo escribí una serie de propuestas, que es lo que yo veía que podíamos hacer para mejorar la situación y cómo podíamos salvar la banda. 1. El rock and roll ya no se vuelve a hacer. Los Rolling están pasados de moda y AC/DC y todo eso ya nada. Gibson y Marshall son marcas del pasado y no sé qué, y entonces eso nada. Igual no se supo explicar, pero desde luego parecían las 10 normas. Nada de Marshall, pero eso es qué significa, nada de voz. Mi recuerdo es que esa propuesta no sentó bien. Yo dije, aquí alguien se está volviendo loco, y me levanté y me salí de la habitación y me fui a la mía. Uno que no sabe decir, ¿por qué no vamos por aquí? He pensado, vamos a escuchar esto. Y el otro, que todo lo que recibe, lo recibe como si fuera un ataque personal, pues... Creo que fue, yo me voy del grupo, pues yo también. O sea, en 15 minutos creo que nos habíamos ido todos del grupo menos Pedro. A mí me habían regalado un corazón nuevo, tío. O sea, yo llegaba ahí y venga, va, no me jodas. Se metería ahora mismo 3 meses en un hospital para que digáis lo que es, me cago en nada. ¿No comunicáis nada en público de que se separa el grupo? No. Durante todo ese tiempo no dijimos nada a nadie, pero aún así aguantamos hasta el final pensando, ya no tenemos que estar peleándonos porque de alguna forma se ha aclarado la situación. Estos son los últimos conciertos, hagámoslos bien. El paraíso de bien el infierno y luego se... El último concierto de los Héroes es en Los Ángeles y viene Bob Ezrin a vernos. Y está en el camerino ahí el tío con sus puros y todo y me dice, bueno, ¿y qué tal el concierto que vais a dar? Le digo yo me veo venir que se va a suspender, le digo, buena suerte, le digo yo a él, porque digo, este no va a haber el concierto. Ese día en particular, que yo lo recuerdo siempre, es que han venido de Japón para contratarnos para hacer una gira allí. Y fue una mierda de concierto, no sé si duró 20 minutos o media hora. En aquella época, en los conciertos de Estados Unidos, había cierto grado de violencia y tiraban cosas al escenario. Gente que tenían acreditaciones que no se sabe cómo habían conseguido, pues estaban aventándole monedas a Enrique. Empezaron a tirar cosas al escenario y yo tomé la decisión de irme. A mí me dijo Juan, me miró como diciendo, si se va este yo también me voy, a tomar por culo. Y se marcharon todos. Y... En el camerino teníamos a la delegación japonesa que venía a vernos a ese concierto. Yo siempre digo que a mí me hubiera gustado ser grande en Japón y cuando tengo a la delegación japonesa, vienen a vernos y quieren hacer un lanzamiento, nos separamos en sus putas narices. Nos despedimos y volvemos cada uno por un lado a Zaragoza y ya se acabó.
Después de la gira más ambiciosa llevada a cabo por una banda de rock en español, Héroes del Silencio se separan. Atrás dejan 12 años con más de 1000 conciertos. Ha vendido más de 6 millones de discos en 40 países. Los componentes de Héroes del Silencio emprenden proyectos en solitario. Enrique Bunbury. En octubre de 1996 parecía un descanso. Aunque han pasado años desde la separación de la banda, la leyenda sigue. Ante la pregunta de una posible vuelta de Héroes a los escenarios, los miembros de la banda siguen guardando el más estricto silencio. Hola, somos Héroes del Silencio. Después de 10 años sin subirnos juntos a un escenario, nos emociona especialmente poder anunciar que este año, y con motivo del 20 aniversario de la edición de nuestras primeras grabaciones, haremos una gira conmemorativa de 10 únicos conciertos. Nada silencioso de una de las bandas más importantes y polémicas de España. Volverán a tocar juntos en un histórico tour que les va a llevar por Estados Unidos, Latinoamérica y, por supuesto, España. Hablamos de Héroes del Silencio. Regresan 11 años después de su separación. A las 12 en punto de la noche, algunas tiendas han abierto las puertas y han comenzado a vender las entradas para el concierto de Héroes del Silencio. Yo creo que era necesario al final, vamos a hablar de forma egoísta, yo creo que nosotros necesitábamos volver a subirnos al escenario, a tocar estas canciones, a estar unidos como estuvimos en los principios del grupo, público y delante de todo el mundo estamos haciendo que nos salga toda la buena vibra que tenemos los unos hacia los otros. Sube las escaleras del escenario, todo lo que sea parte de la música hay que dejarlo ahí. En el único lugar donde los héroes se entienden al 100% es sobre un escenario tocando sus canciones. En realidad la vida del grupo fue muy corta y el grupo podría haber llegado muchísimo más lejos y podría haber hecho muchas más cosas. Ojalá siguiéramos ahora, tuviéramos 15 discos. Entonces sí que hubiéramos sido historia, de verdad. Sospecho que nadie ocupó su hueco y, como tal, los debemos considerar una de las grandes anomalías. Los 10 años que pasaron en barbecho crecieron aún más que cuando estaban todavía reunidos. No es lo habitual en el mundo del rock. Las canciones, de verdad, la música sobrevive todo. Yo había soñado muchas veces con un estadio y ir por una pasarela, como los Rolling. Todos los sueños se cumplieron, claro que sí. El
que algo llegue a su fin es emocionante. Cerrar un trabajo bien es mejor que alargarlo indefinidamente. Muchísimas gracias.